para el auxiliar conducir por la ruta al suroccidente y pasar por los municipios de San Antonio, San Bernardino y Mazatenango ha creado desesperación y estrés en los pilotos, algo que afecta a la salud. Vemos que en el puente de Iztacapa y en Nahualate, por ejemplo, hay grandes grietas que seguramente al momento de que ocurra un problema de esos vamos a quedar aislados completamente. Esos no están siendo de ninguna manera, han sido atendidos por el Ministerio de Comunicaciones. Solicita al Ministerio de Comunicaciones que reparen la ruta y así evitar el embotellamiento que se forma todos los días en la carretera. Este paso de San Antonio hasta Cuyotenango no estaba en el listado, en el lineamiento que tenía Odebrecht. Por lo tanto, la obligación, como repito, sigue siendo y debe de ser, y vamos a seguirlo exigiendo de parte del Ministerio de Comunicaciones, porque ellos deben de darle mantenimiento y el paso aquí se vuelve infernal. Actualmente, pasar por el municipio de San Bernardino y Cuyotenango es un dolor de cabeza para muchos pilotos. Por una Guatemala en paz, Cristian Incosoto, Noticiero Guatevisión.